Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más estamos aquí en el canal de la opinión, tu canal, en donde estamos haciendo la reseña de los últimos episodios de Masterchef, en donde en el primer reto de todos los participantes era hacer como unos pequeños bocadillos, iban pasando unos primeros y otros después, con los comensales, y la ganadora de este primer reto fue Adriana. En el segundo reto, los cocineros escuchan lo que deben cocinar, pero no del todo, así que es un reto creativo, un poco difícil, puesto que si algo se les pasaba ya no podían volverlo a escuchar. David tuvo pues sus pequeños errores, así que pues estuvo mal hecho su plato. Herubiel fue el que de plano se lució con su plato y casi tuvo mención honorífica, y que iba a competir junto con Adriana para ganarse el primer lugar como finalistas de esta temporada de MasterChef. En el reto de eliminación debían preparar macarrones, así que en este reto de eliminación estaba Meche, David, Rolando e Itzel. Y como chef invitada tenían a Cintia, ex participante igualmente de MasterChef. Casi todos lo lograron, este reto de macarrones. Ya sabemos que la repostería es demasiado específica con todas sus cantidades, pero lo que fue Itzel y David pues estaba demasiado dulce o la textura no era la adecuada para el relleno. Así que pues desgraciadamente David fue el eliminado de esta noche. Lástima, era uno de los gallos de aquí de nosotros. Así que como semifinalistas pues Meche, Rolando e Itzel. Además, como ya lo había mencionado, hay un reto para tener el primer pase a la gran final entre Herubiel y Adriana. Así que lo que tienen que cocinar es callo de hacha. Además de tener a Cintia como invitada, también tienen al chef de la realeza, quienes obviamente les hacen observaciones a cada rato de sus platillos, de cómo son las cosas, cómo tienen que ir cocinados, y las ideas que tienen son buenas o no son buenas. E incluso los compañeros, lo que es Meche, Itzel y Rolando, le echan porras a Herubiel, haciendo pues sentir mal a Adriana, porque pues ya ahí ella está sola, y a pesar de que Herubiel fue muy odiado en su momento, ahora, como quien dice, pues todo el mundo lo quiere. Y ha obtenido muy buenos amigos. La verdad es que sí se ha recuperado mucho Herubiel de cómo empezó a cómo está ahora, compitiendo para ganar un lugar en la final. Cuando lleva la degustación a los jueces, ninguno de los dos recibe buenas críticas. Dicen que Adriana no sale casi del mismo estilo o de los mismos ingredientes, y la opción de Herubiel era un poquito más arriesgada, aunque en la masterclass le quiso copiar a Cintia lo que ella les enseñó. El problema de Herubiel fue que tenía como dedazos el plato, y obviamente eso pues no es muy higiénico que digamos, lo que le restó muchos puntos. Al momento de decir quién sería el primer finalista, los dos estaban súper nerviosos, pero al final de cuentas ganó Adriana. Todos estaban disgustados por la decisión que habían tomado los chefs, pero la semifinal iba a ser como que todos entre cuates. Así que nuestra primera finalista de MasterChef de esta temporada es Adriana. Así que amigos, ¿qué les pareció este nuevo episodio? Desgraciadamente David tuvo que salir pues por un error que tuvo de demasiada azúcar. Mas sin embargo hizo su mejor esfuerzo y se le aplaude, puesto que pues tiene ciertas diferencias con el resto de los competidores. ¿Creen que sí fue justo que Adriana sea la primera finalista, o tal vez tenía que ser Herubiel? Esperamos sus comentarios abajo de nuestro video. Ya saben que aquí en el canal de la opinión, su opinión también cuenta. Si el video les gustó, regálenos un like y una suscripción. Nos estaremos escuchando en próximas emisiones. Muchas gracias.